Sí, pero debe haber a un lado ellos hacen. Poner a un proveedor que se dedica a reciclar de todos estos acuerdos. Y pues la propuesta es más como ayuntamiento a este propósito. Estamos con varios otros de los puntos del municipio y agradecemos a todos por toda esa participación y este acuerdo que hemos observado durante una semana de agosto, pero pues, creo que algo muy valioso es ser el centro de la promoción. Entonces, compañeros, esa es la propuesta que les voy a generar. Adelante, les leo el punto de acuerdo. A toda la ciudadanía les agradezco la participación en este reciclatro y sigue la invitación puesta porque continuamos con más días en la colecta. Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Ixúcar de Matamoros, Puebla, las que suscriben, Irene Olea Torres, presidenta municipal del Honorable Ayuntamiento de Ixúcar de Matamoros, Puebla, y es el señor Martínez, regidora de ustedes ahora me han pedido respetuosamente comparecer para exponer lo siguiente. Conjuntamente con los artículos 115, fracciones primera, fracción primer párrafo, párrafo segundo y el cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos, el artículo 102, 103 y 105, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos, y la Constitución Política. El artículo 161 de la Ley Orgánica Municipal, así como el artículo 945 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de este cuerpo edilicio el siguiente punto de acuerdo: aprobación de la desincorporación de bienes muebles del patrimonio municipal y destino final en atención a los siguientes considerandos. Primero, el artículo 115, fracción primera y segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia de esta Constitución otorga al gobierno municipal, que se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del Estado. Considerando, segundo, que los artículos 102, 103 y 105, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, disponen que el municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política de los estados. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Tercero, que los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica Municipal indican que el municipio es una entidad de derecho público base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Puebla, integrado por una comunidad establecida en un territorio con un gobierno de elección popular directa y que éste se encuentra investido de personalidad jurídica y de patrimonios propios,
Su ayuntamiento administrará libremente su hacienda y no tendrá superior jerárquico, así como tendrá facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, que deberán expedir las legislaturas de los estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. Cuarto, que el artículo 945 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla establece que son bienes muebles por su naturaleza los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro por sí mismos o por efecto de una fuerza exterior. Quinto, que el artículo 158 de la Ley Orgánica Municipal dice que son bienes del dominio privado municipal los que resulten de la liquidación y extinción de entidades en la proporción que corresponda al municipio. Los inmuebles o muebles que formen parte de su patrimonio no destinados al uso colectivo o la prestación de un servicio público, las utilidades de las entidades municipales, en general todos los bienes o derechos propiedad del municipio que no sean de dominio público. Sexto, que la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Puebla, a través de la Subsecretaría de Gestión Ambiental y Sustentabilidad Energética, así como la Dirección de Gestión de Residuos y en atención a la solicitud hecha por las suscritas referente a formar parte de la campaña Reciclatón que ofrece la Secretaría antes nombrada y con el fin de disponer correctamente de los residuos tecnológicos generados en el municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, se marca como este considerando. Considerando séptimo, por tal razón y toda vez que derivado de la depuración del inventario que constituyen los bienes municipales susceptibles de baja, entendiendo que dar de baja se entenderá que ya cumplió con su vida útil, por lo que se pide a este cuerpo de edificio tenga bien aprobar la desincorporación de los bienes muebles de acuerdo a lo establecido en los artículos 140 y 161 de la Ley Orgánica Municipal, que a la letra dice: el patrimonio municipal se constituye por la universalidad de los derechos y acciones de que es titular el municipio, los cuales pueden valorarse económicamente y se encuentran destinados a la realización de sus fines, la transmisión gratuita de la propiedad, del usufructo o de la posesión de los bienes propiedad de los municipios. Se podrá otorgar siempre que medie mediante acuerdo del ayuntamiento, el que bajo su responsabilidad cuidará que la finalidad sea de notorio beneficio social. Bajo esta tesitura y existiendo bienes muebles que a continuación se enlistan, son considerados para darlos de baja y por consecuencia ser desincorporados de los bienes municipales mismos, que se adjuntan de la siguiente manera. El anexo 1, que se adjunta al presente punto de acuerdo y que conlleva a todos los aparatos diversos que se darían de baja. Esta cantidad de páginas es la que se desincorporaría. Y podría leer todas de ser necesaria. Y consta de diversos lotes en el anexo. Lote único denominado diversos aparatos electrónicos del anexo 1, y en la tabla está integrada por el número económico colocado, la descripción, la marca, el color, el estado y la evidencia fotográfica. Así que en este sentido, la descripción de teclados son 50 teclados encontrados en general. El encuentro es incompleto y en mal estado.
muchos de ellos ya sin teclas o sin el correcto cable para poder conectar. Las marcas son diversas, los colores constan entre gris oscuro y negro, plateado y negro, algunos que son claros, uno blanco. Los voy pasando para que vayan viendo el contexto. A partir del número económico 51 empiezan los CPUs, que son donde se encuentra en sí la computadora, ¿no? El procesador, el hardware y todo. Estos datan de diferentes marcas: Compaq, HP, Teamcenter, LG, IBM, Red Flag, carcasas de marca desconocida, Abacus, Prisma, Gia, Bluecoat, Superpower, ActiveCool, Emachines, Batman, Aztec, sin marca, varias de ellas que eran, ¿cómo se les dice? Ensambles, ¿no? De ensamble. De CPUs tenemos hasta el número económico 90 y en general pues están incompletos, ya sin muchos de los procesadores o discos, y el paso para su conocimiento hasta el número 50, del 51 al 90, que son CPUs que están marcados. Del número económico 91 al 96, lo mismo, vienen teclados en mal estado. La evidencia fotográfica va también acorde a su descripción. Y bueno, lo mismo, hay teclados de marca HP, Gamma, Aztec, Machine, algunos sin marca. Y ese es del 91 al 96, otro lote de teclados. Después tenemos del número económico 97, 98 y 99, reguladores sin marca, lo mismo, en mal estado, ya descompuestos. Esto tiene todo su dictamen del equipo de sistemas. Luego vienen computadoras de All-in-One, que son de desktop, que todo el mundo, ¿no? Que van de marca HP, en general colores oscuros, ahí beige y todo, se los paso, serían dos. Después se encuentran bases de teléfono que antes se utilizaban, ya está, tecnología caduca. Bases de teléfono Motorola, mal uso, incompletos, mal estado. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Del número económico 102 al 107. Bases 108, 109, 110, 110, bases de teléfono Motorola, algunos Panasonic, Kenwood, en general, se los paso. A partir del 111 tenemos el 111 y 112 teléfonos, uno de Telmex y uno de Intel Blast, ya no se usa ni siquiera esos teléfonos, los paso para su conocimiento. El número económico 113, 114 y 115 son calculadoras de las que antes usaba la tesorería para hacer los respectivos cobros. Ahora lo tenemos bajo sistema de la propia computadoras y los sistemas contables, pero tenemos tres calculadoras que tampoco ya tienen se están sin funcionar, de una de marca Olimpia y otras CPD, blancas las tres. De ahí tenemos el número económico 116, eliminadores desconocidos,
que también los incorporamos, es el 116 y 117. Otra calculadora Olivetti en el número 118. Lo mismo ya en desuso y en mala situación. Una cámara de computadora en el número económico 119. Es blanca, pues incompleto y en mal estado. Luego, en el número económico 120, un CD-ROM, marca HP, lo mismo. El 121, una fuente de poder, comenzamos ahí con varias fuentes de poder, es del 121 al 126, fuentes de poder en mal estado. Se los paso. 127 es un lector externo que se conectaban antes a las computadoras para la lectura de un CD-ROM, marca LG, pero ya incompleto, en mal estado, en desuso. A partir del número económico 128, 129, 130 y 131, los famosos mouse que no están en buen estado. Tenemos diferentes monitores. Y hasta el número económico 174 son monitores diversos de diferentes marcas, Samsung, IBM, HP, Acer, ViewSonic, sin marca algunos de ellos, Acer, Sycon, Dell, HP, Lloyds y KeepSafer, de diferentes colores. Todos ellos ya en desuso y en mal estado. También paso este lote de monitores para su conocimiento. Y nos encontramos con varias impresoras multifuncionales, ya en pedazos, en una pedacería de estas copiadoras o multifuncionales, marca Ryko, Sharp, sin marca, una Kyocera, Data Shell, se las paso también, son 7 de estas impresoras multinacionales. A partir del número económico 182 viene un regulador, el 183 un VHS, el 184 igualmente una VHS, el 185 un teléfono, el 186 un fax negro Epson, el 187, a partir del 187 son 3 impresoras, una HP, una sin marca, una Oki, se los paso. Tenemos también una máquina de escribir ahí, que está ya incompleta, de marca Brother. De ahí otras 2 impresoras, una IBM y una HP, lo mismo, ya prácticamente basura tecnológica. Es el número económico 191 y 192, viene otra impresora multifuncional, HP, que es el número económico 193, y de ahí tenemos diferentes impresoras hasta el número económico, algunas de ellas impresoras multifuncionales, pero son del número 191. Al 225 son impresoras en esta situación de diferentes marcas y colores. Y
Como último, un plotter que tiene el número económico de 226 y que también se encuentra ya en completo, mal estado, roto. Me indican cuando termine de pasar el anexo. Ahorita recordando eso y aprovechando que están terminando de ver los anexos, a toda la ciudadanía les pedimos que puedan participar y entregar estos aparatos electrónicos que antes pues usábamos, los VHS, las videocaseteras Beta, los Blu-ray, todo aquello que usted ya esté en desuso, también los CDs, los VHS, los cassettes de VHS, todo eso se estaría recolectando porque tienen disposición final especial en estos residuos tecnológicos. Se pueden aprovechar varias piezas, composiciones y elementos de lo que tienen de componentes, y bueno, por eso la invitación a que se haga un reciclaje adecuado y una disposición final de residuos correcta. Creo que ya pasó todo el anexo, ¿verdad? Después de presentar el anexo 1 que se adjunta al presente punto de acuerdo y por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este honorable cuerpo colegiado el siguiente punto de acuerdo. Primero, se aprueba declarar la baja, desincorporación y destino final del lote único denominado diversos aparatos electrónicos conformado por el anexo 1 que se agrega al presente punto de acuerdo. Segundo, se le instruye a la Tesorería Municipal del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones ejecute el destino final de los bienes por lo que deberán realizarse los procedimientos administrativos correspondientes para integrar el expediente respectivo y remitirlo a la Contraloría. Tercero, se instruye a la Tesorería Municipal del Honorable Ayuntamiento de Azúcar de Matamoros, Puebla, para que informe a la Auditoría Superior del Estado de Puebla sobre la desincorporación de los bienes muebles descritos anteriormente en el anexo 1 para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.
Cuarto, se instruye a la Contraloría para que proceda a dar la baja, así como realizar los trámites administrativos a que haya lugar conforme a sus atribuciones. Quinto, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, para que, una vez aprobado el presente punto de acuerdo, sea notificado a la Tesorería Municipal, así como a la Contraloría y para los efectos administrativos y de inventario a que haya lugar. Izúcar de Matamoros, Puebla, como del Ejército Mexicano, lo presentamos el día de ayer, 7 de febrero de 2024, y agradecemos la asistencia a esta sesión extraordinaria y firmamos atentamente Identidad que Transforma, su servidora Irene Olea Torres, presidenta municipal constitucional del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, y la regidora de Medio Ambiente, Yesenia Delgado Martínez. Es cuanto. Una vez que fue presentado este punto de acuerdo, si tiene algún comentario, es el momento oportuno, si vas a manifestarlo, levantando la mano, por favor. Buenos días. En primer lugar, quiero señalar que creo que la propuesta es muy buena. Creo que se estará coadyuvando con la salud del planeta y eso es muy importante. Desde luego, como profesor que soy, también me preocupa y desconozco si se está trabajando también con las escuelas, porque en las escuelas hay muchísimo material de desuso en todas las instituciones educativas, pero principalmente en las escuelas telesecundarias. Las escuelas telesecundarias, su material didáctico más importante es la televisión, obviamente la computadora, y de ahí utilizan una serie de aparatos electrónicos que por disposición de la educación pública no nos pueden tirar los maestros, los directores de la escuela, así nada más como así. Tiene que hacerse un procedimiento, se ha solicitado en varias ocasiones, tengo conocimiento por parte de directores, supervisores, jefes del sector. Desconozco si la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo haya hecho algún intento, pero hasta ahorita no se ha podido, ¿no? Hasta, no sé, 2 o 3 años no se ha podido desarrollar este asunto. Entonces, yo quisiera proponer que a través de la regiduría y a través de la presidencia se estableciera un programa en coordinación con la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo para que las instituciones educativas también se libraran de esta basura tecnológica que nos ha generado acá. Repito, si se está trabajando en ello, qué bueno, pero si no, sería esa mi sugerencia. Muchas gracias. ¿Quieren hacer uso del micrófono, la regidora de Educación o la de Medio Ambiente? Buenos días a todos. Pues yo, más que todo, es felicitar a la acción que tomó la regidora junto con la presidenta, y claro que ya se está haciendo de esa manera. Justamente fue petición de varias escuelas hacer ese reciclatón y por eso se pusieron manos a la obra para en conjunto trabajarlo con el Estado, y justamente hubo un cambio de fecha y nos da esa oportunidad de seguir haciendo esta invitación a todas las instituciones educativas para que se liberen de toda esta la material que ya no utilizan y que pues nada más está acumulando ahí. Esto fomenta los mosquitos, la humedad, toda este material industrial y de tecnología que estaba en el polideportivo. Hace mucho tiempo yo ya había hecho esa observación, que todo está totalmente inservible. Entonces fue una buena oportunidad para liberarnos, para deshacernos de todo eso. También hay otras cosas que ya definitivamente están en muy mal estado, no se utilizan, como algunas estructuras que se utilizaron en otras administraciones para el 16 de septiembre, bueno, en el mes patrio, y ya están inservibles, ya están demasiado oxidadas. O sea, ya es, yo creo que ya no tienen reparación alguna. Entonces también estaría bien que
en otra campaña, y esto entiendo que no entra como material reciclable, pero pues sí estaría bien irnos liberando de todo eso que ya no necesitamos y ir liberando los espacios, ¿no? Y pues felicidades, regidora, muchísimas felicidades por esta acción, que sin duda va a ser de mucho beneficio. Yo he tenido la oportunidad de comentarlo con diversos directivos, incluso con el maestro Anton ya lo comenté, él también está haciendo la invitación, y todas las escuelas nos están apoyando, y no nada más para que nos den todo el material que tengan y servir en la escuela, sino para que también en sus hogares, porque justamente yo le preguntaba a la regidora que hay mucho material didáctico que ya no sirve, muchos libros, y ella me dijo que todo esto es reciclable y todo esto sí se lo lleva. Entonces no perdamos esa oportunidad de colaborar con el medio ambiente, de darle un buen uso y un buen final a todo esto que nos está estorbando en diversas áreas. Muchísimas felicidades y gracias, Presidenta, por siempre apoyar este tipo de acciones. Gracias, regidora. Gracias. Bueno, solamente para complementar el comentario de la regidora de Educación, es correcto, estamos trabajando con todas las instituciones educativas. Teníamos inicialmente solo una semana para hacer esta recolecta por agenda de la secretaria Beatriz Manríquez. Nos hacen más larga el periodo de recolección. Esto nos da oportunidad de que se completen los procesos administrativos que haya lugar en cada una de las instituciones dependiendo su figura. Y pues sí estamos trabajando desde la región con todas las escuelas, y pues como bien mencionaba la regidora, no solo con aparatos electrónicos, sino también con aquel material didáctico que ya no lo estén utilizando, ¿no? A veces son trabajos, cartulinas y demás que se quedan ahí y que al final después pues va a dar a la basura. Entonces les estamos proponiendo también a las escuelas que además de todos los aparatos electrónicos que pudieran donarlos, también todos los libros, cartón y demás, plásticos también pueden ser aprovechados y son bienvenidos en los centros de acopio que tenemos. Y pues también aprovecho el espacio para agradecer el punto de acuerdo a todo el personal de Secretaría, Contraloría, Medio Ambiente, Tesorería, porque pues fue la suma de esfuerzos. La verdad es algo muy, un trabajo muy arduo, porque otras administraciones, a pesar de tantos años que tenían con el conocimiento que existía, pues no se había hecho. Y existe la oportunidad hoy de darles un destino final adecuado, que es el momento, y se coadyuva, y yo les agradezco a todo el personal operativo por sumarse a la campaña del reciclador y por apoyarnos en la estructura de este punto de acuerdo. Y gracias, Presidenta, siempre por el respaldo de estas acciones y la preocupación del medio ambiente que lo tenemos todos. Es bueno. Sumado, gracias regidora, pues es nuestro deber, creo que antes que cualquier cosa somos miembros de este hermoso mundo, y si no hacemos la disposición final y adecuada de los residuos, es lo que está enfermando toda la tierra y con ello todos los que vivimos en ella. Mencionándoles que los centros de acopio están en Expalacio Municipal de aquí del Ayuntamiento, la Inspectoría de la Colonia Cruz Verde, la Inspectoría de la Colonia Valle Primavera, la Presidencia Auxiliar de Tatetla, la Presidencia Auxiliar de San Juan Raboso, la Presidencia Auxiliar de Matzaco y la Dirección del Medio Ambiente. Vamos a partir del polideportivo, ¿no?, con el acopio final. Y para que usted, de donde le quede más cercano, disponer de todos estos materiales que ya no utilicen, les digo algunos de ellos. En la cuestión de electrodomésticos, usted puede llevar lavadoras, secadoras, refrigeradores, microondas, planchas, licuadoras, todos aquellos aparatos electrodomésticos que ya no sirvan, que ya no los vaya usted a utilizar, tengan el adecuado disposición.
en los electrónicos, así como ahorita que son lo que hemos estado dando de baja, los CPUs, los mouse, los teclados, los celulares, las tabletas, las laptops, todo eso puede ustedes desecharlos adecuadamente. Recuerden que hasta un celular en un balde de agua, en una tina, en un río, hace una contaminación fatal para este vital líquido, de envenenar a todos los que viven en estos pilas de agua. En cuestión de papel, se está recolectando periódico, cartón, libros, libretas, revistas, aquellos materiales, cartulinas y todo lo que mencionaba la regidora Jessy. En cuestión de metales, desde cubiertos, comales, aires acondicionados, sartenes, bicicletas, todo este tipo de metal está recolectándose, y todo lo que es bolsas de plástico también, de la misma manera, para la disposición adecuada. Cualquier duda y pregunta puede hacerlo a través de nuestras redes. Y bueno, aun cuando se mencionaba que hasta ayer o hasta hoy era el reciclaje, vamos a extenderlo una semana más, así que hay la oportunidad para hacer las acciones administrativas también en las escuelas que lo requieren, y por supuesto que estamos haciendo lo propio en la administración. Es cuanto. ¿Alguna otra participación? No habiendo más participaciones, presidenta, pues se va a tomar la votación. Las y los regidores que estén por la afirmativa para la aprobación del presente punto, de acuerdo, si van a manifestar o levantando la mano, por favor. Las y los regidores que estén por la negativa. Las y los regidores que estén por la abstención. Presidenta, doy cuenta con la votación. Con 13 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se aprueba por unanimidad el presente punto del orden del día. Muchísimas gracias. Presidenta, doy lectura al quinto punto del orden del día. Cierre de la sesión. Y no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la 69ª sesión extraordinaria del Cabildo, siendo las 11 horas con 8 minutos. Del mismo día en que se actúa, fijamos de conformidad todos los que intervinieron para los fines legales aquí en el lugar. Muchas gracias. Muchas gracias.